Formación de los niños como investigadores en la Feria Nacional de Ciencias y Creatividad de Coahuila. Los autores somos Temístocles Muñoz López, Vanessa Martínez Sosa, Marta Nieves Espericueta Medina y Lilia Sánchez Rivera de la Universidad Autónoma de Coahuila. En resumen, podemos decir que el presente trabajo es un estudio de niños de cuarto, quinto y sexto años de primaria que realizaron proyectos de investigación para la Feria de Ciencias y Creatividad 2018 que organiza el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila en coordinación con el CONACYT. La investigación se realizó con el propósito de tener un perfil del proceso de investigación que realizan los niños cuando se les solicita elaborar un proyecto para presentarlo en la feria. Los resultados de los proyectos fueron evaluados por 17 evaluadores e investigadores seleccionados por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología con formatos preestablecidos en escalas tipo Likert y clasificados en tres tipos de proyectos por equipo: científicos, tecnológicos y ciudadanos. Las escalas originales fueron transformadas con un método estandarizado de la versión española del cuestionario de salud SF-36 para trabajar los datos en escala de 0 a 100, de tal forma que se pudieran realizar análisis multivariados como análisis discriminante y análisis factorial. En síntesis, los resultados muestran que el perfil de los niños investigadores tiene 8 variables que constituyen la estructura básica como investigadores y un perfil complementario que refiere a la información y comunicación del resultado de sus proyectos. Estas variables de su perfil básico son: identifica problemas, tiene claridad sobre el proyecto, recaba datos apropiadamente, realiza y registra observaciones de campo, planea y lleva a cabo una investigación en el medio local con un propósito definido, relaciona sus aprendizajes con la vida diaria, con la vida cotidiana, y utiliza fuentes de información confiables y además desarrolla nuevos conocimientos. Les decía que esto es parte de un estudio de la Feria de Ciencias y Creatividad como un concurso de proyectos científicos de estudiantes y maestros de primaria, tecnológicos y o ciudadanos relacionados con ciencias naturales de los programas de la Secretaría de Educación. Surge como parte de un programa de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y también con el objeto de impulsar el pensamiento científico, la creatividad y la innovación entre los estudiantes de los últimos 3 grados de primaria, así como fomentar las vocaciones científicas. Como ya lo comenté antes, esto se da mediante la aceptación de 3 tipos de proyectos: los proyectos científicos, que siguen el formato tradicional de investigación; los proyectos tecnológicos, que buscan aplicaciones para desarrollar algunas soluciones de interés social; y los proyectos ciudadanos, que pretenden fortalecer las relaciones entre la ciencia y la sociedad. El objetivo de los autores es obtener el perfil de los niños que actúan como investigadores en esta Feria de Ciencias y Creatividad para denotar sus puntos fuertes y sus déficits metodológicos. Se espera también que estos trabajos que se han presentado en la Feria de la Ciencia y la Creatividad nos informen de la formación de los docentes que son asesores de los niños de primaria. La metodología que utilizamos, ya comentamos algunas cosas, se basa primero en la transformación de los datos capturados en los formatos preestablecidos para explotar la información. Esto es transformar la escala tipo Likert, que es su baremo, a una escala centesimal para poder aplicar métodos multivariados. Hubo 105 niños participantes. 45 fueron de proyectos tecnológicos, 24 fueron de proyectos ciudadanos y proyectos científicos 36. Esto fue calificado por 17 evaluadores e investigadores que forman parte de el acervo
de evaluadores del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Incluye además el estudio 24 variables, 4 son categorías de las cuales se desprenden 20 variables simples. Entre los resultados presentamos que las calificaciones más altas de los niños están en las variables de la presentación oral, ya que dan respuestas claras, concisas y reflexivas, y el cártel o stand donde montan su exposición presenta una organización lógica de contenidos. Encontramos también que hay bajo la normalidad, en puntajes bajos, algunas características como que el niño recaba datos apropiadamente, no resultó con buenos puntajes, y que realiza y registra observaciones de campo. Esto tampoco fue beneficiado con altas calificaciones, pero podemos decir que todas las variables entraron al estudio y tienen un valor de Z poblacional mayor de 1.96, lo que las hace consistentes. Observen en la gráfica de la derecha que están las habilidades de investigación científica detectadas en el niño por correlación, y encontramos en la parte más importante de ellas que hay una desarticulación de algunas variables. Sin embargo, tienen una correlación significativa. Continuando con la correlación, podemos hablar que hay otros dos paquetes aislados de unos de otros de variables, entre el cual tenemos el de la comprensión científica y el otro de factores de la comunicación, que están precisamente muy integrados, como ustedes lo pueden ver en la parte de abajo, como si fuesen en forma de un pentágono. Y por la parte de la comprensión científica podemos decir que el niño planea y lleva a cabo una investigación en el medio local con un propósito definido, argumenta utilizando términos científicos, relaciona sus aprendizajes con la vida cotidiana, desarrolla nuevos conocimientos y utiliza fuentes de información confiable. En el análisis discriminante encontramos algunas cosas que nos resultaron muy interesantes. Por ejemplo, podemos afirmar que el 60.98% de los proyectos científicos se apegan a su desarrollo previsto, o sea, se identifican claramente como proyectos científicos, en tanto que los proyectos ciudadanos lo hacen un 48% con sí mismos y los tecnológicos en un 64%, con lo que resultan estos últimos los mejor adecuados para su desarrollo que las presentaciones con los proyectos científicos y ciudadanos. Tenemos también que el restante porcentaje de cada uno de los tres tipos de proyectos indica semejanza con otros tipos según la predicción estadística que estamos marcando y que en la tabla se ven con el color amarillo. Por municipio podemos ver que los niños que llegan a participar en la Feria de las Ciencias fueron principalmente de Monclova, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón, y encontramos que Monclova, Ramos Arizpe y Saltillo tienen un desarrollo semejante al de Torreón, que por sí mismo tiene mayor fortaleza en la semejanza de procedimientos de investigación que hicieron en los proyectos. El análisis factorial nos indica que hay dos factores claramente definidos. El factor 1 se llama la formación científica básica, que tiene valores importantes, cargas factoriales arriba de 0.88, que son las que le dan el nombre al factor, aunque hay otras que son significativas, pero que tienen menos peso en su carga, ¿no? El factor 2 fue denominado como socialización de la investigación, ya que está integrado por 6 variables que resultaron relacionadas con la proyección y la comunicación social de su proyecto, como se puede ver en la tabla de abajo a la derecha, ¿sí? Y este explica solamente el 9.91% de este fenómeno, en tanto que el primer factor explica el 76.14%. También aquí mostramos en la tabla inferior derecha las variables que le dan el nombre al factor, debido a que son las que tienen mayor peso, están en color amarillo. Conclusiones: la recodificación de los datos siempre es conveniente
para trabajar la información y explotarla y explorarla de mejor manera. Tenemos tuvimos aquí 105 casos con los que se nos permitió trabajar y resultan ahora convenientemente explotados cuando se hace la transformación de los datos a una escala centesimal. Entonces decimos que con valores debajo de la normalidad, a una desviación era recaba datos apropiadamente, realiza registros de observaciones de campo, ¿no? También decíamos que las habilidades de investigación científica se denota que los elementos de la formación de los niños no están articulados entre sí, como fuera deseable, para que pudiéramos considerarlos una plataforma de desarrollo posterior del investigador o del niño como investigador. La comprensión científica tiene como núcleo el relacionar sus aprendizajes con la vida cotidiana. Bueno, cualquier docente podría decir que esto se relaciona con el aprendizaje significativo y que se integra con todas las otras variables de las de esta categoría con los mayores valores de correlación. Continuando con las conclusiones, de acuerdo al análisis discriminante, ya lo comentamos, el 60.98% de los proyectos científicos se apegan a su desarrollo previsto y la mayoría tiene la tendencia a semejarse a los procedimientos y a los planteamientos y a la metodología específica que se sigue en la ciudad de Torreón, que es el que tiene mayor fortaleza en sus procederes. En el análisis factorial ya dijimos que la formación científica básica de los niños está marcada en este punto y se caracteriza por 8 variables, que sería, identifica problemas, tiene claridad con el proyecto, recaba datos apropiadamente, realiza y registra observaciones de campo, planea y lleva a cabo una investigación en el medio local con un propósito definido, relaciona sus aprendizajes con la vida cotidiana, utiliza fuentes de información confiable y desarrolla nuevos conocimientos. Eso podríamos decir es el perfil que estábamos buscando en los objetivos que teníamos los investigadores de este proceso. El análisis indica que la socialización de la investigación en el niño depende de otras variables a las cuales hay que poner atención también. Se apropia de la información de manera crítica. El cártel o stand presenta, stand que tiene, presenta una organización lógica de contenidos. En la presentación oral da respuestas claras, concisas y reflexivas. Explica cómo le impactará el producto. También comunica resultados apropiadamente y elabora conclusiones con base a la evidencia disponible. Bueno, esa es la presentación que tenemos para ustedes por parte de nuestro Cuerpo Académico de Desarrollo Humano. Fue un gusto habérselas presentado y quedamos a sus órdenes.